Que nadie lo vaya a saber, porque yo no quiero que nadie sepa que Patricia Fernández, la ex esposa de Mauricio Brickman, la que estudió 6 semestres de finanzas en la San Marino, pasó por un bus. ¿Qué experiencia tiene y por qué está aquí? Bueno, yo en realidad no tengo ninguna experiencia como secretaria. Es más, nunca he trabajado. Pero yo hice 6 semestres de finanzas en la San Marino. Yo soy 100% natural, así a usted le duela. Y bueno, y si quiero hacerme una cirugía, muy fácil. Saco mi tarjeta de crédito y me la pago. ¿Qué te pasa? Lo mismo de todos los meses. Que no pagué la tarjeta de crédito y me la cancelaron del todo. Dime qué voy a hacer sin una tarjeta de crédito con mi vida, Marcela. ¿Quiere una cafetera caliente? ¿Con agua? ¿Con jugos? Gaseosas, todo lo que tenga que ver con cafetería. Yo estoy como cansado, ya yo estoy empezando a ver doble. Bueno, Armando. ¿Y usted qué hace aquí? Armando, tú estás buscando que me desespere tanto y me encierre en un baño y me suicide. Que no sea de cómo va al baño, ¿no? ¿Cómo fue con él? En cambio, a mí sí todo Picasso me encanta. Es que no hay un cuadro de él que a mí no me fascine, Cata. Es más, es que yo estoy como loca por ver la próxima exposición. ¿Tú sabes cuándo Picasso planea sacar nuevas pinturas? Patricia, creo que no se va a poder porque Picasso ya murió. Y eso de repente, Cata, increíble. ¿Cómo así? Yo no me enteré. Eso era hace muy poco. 1973. Ay, no, pues, pero qué tristeza que un hombre tan inteligente y con tanta plata, pues, porque él tuvo mucha plata, ¿no, Cata? Me imagino, ¿no? Se haya muerto así de repente y que nadie se haya enterado. Sí, no, casi nadie. La bicoca del globo terráqueo, nomás. Vaya y venda el Mercedes. Vaya y entregue el apartamento. Vaya y empeñe las joyas que le dejó su mamá. Pues no. ¿Tú sabes qué es lo que va a pasar el día que se lleve mi carro? Pues se llevan a Patricia Fernández muerta y perfumada dentro de él. Pues yo no voy a dejar que se lleve mi carro. Es más, lo voy a trabar. Está trabado, no se lo pueden llevar. ¿Así? Me opongo a este embargo. Claro, señora. ¿Y bajo qué argumentos? Pues bajo muchos argumentos. El primero de todos, ustedes están cometiendo un abuso. Un abuso, me están dañando mi imagen. Yo trabajo en una empresa de modas. Además, yo no soy ninguna cualquiera. Yo hice 6 semestres de finanzas en la San Marino. El segundo, ustedes no se pueden llevar mi carro. Yo lo necesito. Tú sabes que en estas empresas uno vive día a día el drama de los empleados. Conflictos que afortunadamente ni tú ni yo vivimos en carne propia. Doctor, yo no tengo esa plata. Ah, bueno. Muchachos, nos vamos. ¡No, no, no, por favor, no! ¡Espere, no! Yo le consigo la plata. Téngase duro, vaya, señora. ¡Doctor, Freddy! Sí. ¡Freddy, téngamelos ahí, Freddy! ¡No dejes que se vaya, Freddy, por favor! Sí. Y Patricia Fernández, tú, te tocó subirte a un bus. Tú, la exesposa de Mauricio Brickman, la estudiante de los 6 semestres de finanzas en la San Marino, la rubia espectacular, con clase. Te tocó montarte en un bus. Tú puedes. ¿Y qué bus se agarra para ir a Comoda? Muy bonita. ¡Señor! Si la mujer con quien tú estuvieras peleando fuera rubia, con ojos azules, con este cuerpo así, sensual, con clase, sexy, atractiva, seductora, yo te diría, Marce, estás perdida, no hay nada que hacer, desaparece. Mejor dicho, si fuera otra mujer como yo. Pero con ese palo de escoba, no, mijita. Bueno, muchas gracias por tus consejos, Patricia. De nada, Marce, siempre a la orden. ¿Cuánto es? 600 pesos, señora. ¿600 pesos? Bueno, pase a ver que me tiene la gente ahí parada, hágame el favor. ¡Ay, espere! ¡Tome! Eso, gracias. Uy, siga que atrás hay puesto, mamita, vaya. ¡Oiga, atrevido, guacho, patán! ¿Qué tal el otro? Mire que aparte que me robaron antes de subirme al bus, sale el otro guacho. ¿Sabe qué? Yo lo puedo demandar por lo que usted me está haciendo. Usted no sabe quién soy yo. ¿Quién es usted, mona? Recuerde que un día hacemos y al otro padecemos. ¿Qué?
No pase allá al fondo, hágame el favor que la salida es por atrás. Marce, agárrate bien de esa silla. Hoy me vine en bus. Marce, hoy me tocó venirme en un bus para Comoda. No. ¡Se murió! ¿Quién? ¿Quién se murió? ¿Quién? Mi celular, Marce, me lo cortaron. ¡Maldita sea, Patricia! ¡Me asustaste! Por favor, pensé que algo grave había pasado. ¿Grave, Marce? ¡Gravísimo, gravísimo! ¿Tú no sabes lo que es para mí estar sin celular? Es como si me hubieran cortado el brazo. No, no, es como si me hubieran quitado un órgano vital. El corazón, el cerebro. Ay, ese lo perdiste hace mucho tiempo. A ver, ¿y cuánto te queda de vida? Pues muy poco, Marce, muy poco. Porque ahora ando en bus y sin celular. Ay, ay, qué pena contigo, Nicolás. Qué pena que debes estar pensando de mí. No. No, tranquila, Patti, no te preocupes, nada. Por Dios, Betty, Betty, Dios mío, no, no. No, yo no quiero respetar tu relación con ella. No quiero respetarla a ella, Nicolás. Qué pena, qué horrible, no. Marce, yo siento que... ¡me violaron! ¿Cómo es eso? ¿De qué estás hablando? Ay, Marce, no te lo puedo decir, pero... a mí me estafaron, a mí me violaron. Y gratis, todo fue gratis. Patricia, ¿qué pasó con Nicolás Mora? Nada, Marce, nada, es que hoy no es mi día. ¡Mi Mercedes! Gateaste en tapete, Marce. Y la clase no se compra, porque si la clase se comprara y se vendiera, pues... dímelo a mí, ya yo hubiera empeñado la mía, Marce. Marcela, ve y destrúyela con la mirada. Así, Marce. Y en el caso suyo, peor, mijita. Porque es que usted es la secretaria de Marcela Valencia. O sea, secretaria de una gerencia de puntos de venta. Y secretaria de presidencia mata a secretaria de esa tonterica de puntos de venta. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Marce! Que la ilustre y benemérita doctora Beatriz Pinzón Solano es la nueva president de Ecomoda. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Gutiérrez, no! ¡Gutiérrez! ¡Eso no es cierto! ¡Eso no es cierto! ¡Usted está molestando, Gutiérrez! ¡Esto es algo muy serio! Y el nombramiento de la doctora también lo es, señorita Patricia Fernández. Y quiero comunicarle oficialmente que y usted ya no es la secretaria del doctor Roberto Mendoza. No, no, no. Sino... de la benemérita y muy estimada doctora Beatriz Pinzón, aquí presente. ¡Eso! Ay, un momentico, Betty. ¿Todo esto es cierto, mija? ¿Marce? Bueno, es el día de los inocentes, Marce. Ay, no sean tan crueles, Marce. ¿Dónde está la cámara escondida? ¿Dónde está la cámara escondida? Estoy muy chatada. Mira, Patricia. Beatriz es la nueva presidente de Comoda. No, Marce. Esto tiene que ser un sueño. Esto es una pesadilla. Despiértate, Patricia. Despiértate. Huguito, pellízcame. ¡Ah! Marce, esto no es un sueño, Marce. Freddy, venga para acá. Sí, dime. Présteme su brazo. Sí, claro. Ni más faltaba. ¿Te incomoda el tacrón de mi camisa? Un poco, Freddy. Bueno, en carne propia, entonces, ¿no? Téngamelo ahí. Ajá. Gracias. ¡Oh! ¡Uy, qué estúpida! ¿Usted por qué muerde a mi grillo? ¡Uy, usted fue la primera que me dijo que no gritara, pechuguín! Marce, entonces, ¿qué quieres que yo haga? ¿Que le haga el interrogatorio antes de atacar? No, pues, dígame. Nombre, edad, patrimonio actual, saldo en la cuenta corriente y estado civil. Y si me dice soltero, entonces uno le dice, hola, soy Patricia Fernández. No, Marce, te falta entrenamiento. Mira, uno averigua esas cosas a través del juego de la sensualidad, ¿no? Y si resulta que el tipo tiene esos dos horrorosos defectos como es el de estar casado y encima pobre, pues uno le dice chao al amigo. Y eso que yo le perdonaría el estar casado, Marce.
Mira, son cuestiones legales y financieras que tú no vas a entender con facilidad. Marce, yo hice 6 semestres de finanzas en la San Marino. Claro que voy a entender. Pero yo no te lo voy a explicar. De 7 mujeres que se iban a quedar sin puesto, se salvaron 6. ¿Cuántas se quedaron sin puesto? Pues es muy sencillo, Berta. 7 menos 6, 1. ¿Estás segura? ¿Y qué, Bachipat? 0 machuco. Pues 0 machuco. Pubito, ¿qué te parece? Y estoy tan desesperada que estoy que te pido que me presentes a uno de tus amigos. Y si te descuidas, le caigo a tu novio. Mi novio dice que prefiere acostarse con una muñeca de inflar que contigo. ¿Cómo así? No entendí. Ay, Marce, tú me prestaste tu carro, sí. Y te lo agradezco muchísimo, pero tú no me dejaste plata para ponerle gasolina a tu carro. Ay, Marce, tú sabes perfectamente bien que yo no tengo plata para ponerle gasolina a tu carro y venir hasta acá todos los días. Pues lo aproveché hasta cuando me aguantó la gasolina y después me tocó venirme en bus. ¿Tú estás insinuando que además de que te presté mi carro, estás sin gasolina? Llegué de milagro al apartamento y el carro bajó rodado al garaje. Patricia Fernández, ¿qué hace jugando hoy al beduino? ¿Usted cree que esto es un oasis? No, señora. Esta es la planta de producción. ¿Qué hace ahí? Armando, estaba viendo cómo se veía esto. Es como una morsa con un trapo encima. ¿Cómo quiere que se vea? Hola, Armando. ¿Cómo estás? Y permiso, que ya me tengo que ir. ¡Pare! Pasen. ¡Nicolás, que allá están las del cuartel! ¿Qué tiene, Pati? ¿Y cómo que tiene, Nicolás? Que yo no quiero que nos vean llegar juntos. ¿Por qué? ¡Nicolás! Porque quién sabe qué se van a imaginar esas brujas. Que usted y yo pasamos la noche juntos. O quién sabe qué porquerías van a pensar, Nicolás. La primera, Betty, que me tiene que dar un aumento. Y la segunda, que necesito un anticipo sobre ese aumento ya mismo. Pati. Cálmate, ven, no te preocupes tanto. Hay que enfrentar la situación. ¿Cuál situación? ¿Cuál situación? Pues que tú y yo pasamos la noche juntos. ¿Nicolás? ¿Usted y yo no pasamos la noche juntos? Marce, ya yo te expliqué que eso pasó en un momento de debilidad. Estaba confundida, no sabía lo que hacía. Y todo debido a los problemas que tú conoces y que no quieres entender. En todo caso, esa no era Patricia Fernández. Yo la desconozco. Y es que en vez de contratar al cantante, contrataron a las payasas. No, pues, el show de la esposa de Tribilín, de Orca la Ballena, de Amarguetas, de Pechugué y de Carboncilla. En todo caso, gracias, señorita Platinada. Otro que sale.